Muchísimas gracias. Estamos de regreso. Señor director, bueno, la embajadora ya se refería a los programas preventivos en temas de seguridad. Háblenos un poquito de esto, por favor. Bueno, nosotros uno de los programas que lanzamos hace 3 semanas se llamaba Soluciones. Es una alianza con 5 organizaciones aquí de El Salvador. Y la mayoría son del sector privado, pero esta alianza es para la prevención de crimen y es la alianza más grande en la historia de USAID, trabajando con organizaciones locales. La cantidad es 42 millones de dólares, que es bastante, 22 millones de dólares del sector privado y 20 millones de USAID. Y eso es un programa que es sumamente importante para nosotros y para el país. Y también tenemos otros programas, estamos trabajando también en la policía comunitaria, cuando estamos ahorita en 16 municipios, y también eso ha reducido los homicidios 17%. Entonces tenemos mucho logro de eso, y la Policía Nacional están tan contentos con el programa que ellos están buscando apoyo para hacer este programa en toda la nación. Dentro de mi nota, señor director, hay algo que me llamó muchísimo la atención y son los programas a largo plazo de prevención para jóvenes en riesgo. Los jóvenes en riesgo, bueno, todos los programas de nosotros son de 5 años. Y entonces tenemos por lo menos 5 años y después vamos a seguir con los programas. Y los programas de jóvenes en riesgo que también hemos firmado recién, uno que es para la educación básica. Y educación básica es 25 millones de dólares para los programas para los jóvenes, para que ellos queden en la escuela, que tienen un buen empleo y para que ellos no van a meterse con las pandillas. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la implementación? ¿Quiénes reciben estos fondos? Y al final, ¿cómo es que se da la verdadera aplicación de esto? Nosotros trabajamos con una contratista de los Estados Unidos que está compartiendo el trabajo con aquí organizaciones locales. Y entonces nosotros definimos diferentes áreas de donde vamos a trabajar y entonces ahí es el enfoque de los programas. Ok. Embajadora, regreso al tema de la tregua con usted porque ya el director nos había hablado de los programas preventivos a los cuales usted había hecho referencia. Y puntualmente quiero hablar acerca de extradiciones. Esta semana yo vi en un rotativo donde autoridades de la Embajada Americana estaban bien preocupadas porque habían solicitado la extradición de 14 personas puntualmente, los cuales habían tomado demasiado tiempo, entre los cuales está un marero de la Mara MS denominado el 13. ¿Cuáles son las razones fundamentales por las cuales no se han deportado a estas personas, embajador? Bueno, estos son procesos que en este caso se ven en el Tribunal Supremo de El Salvador. Lo más importante que yo puedo decirte, Sergio, de las extradiciones, es que es una herramienta muy eficaz en enviar el mensaje de que El Salvador no puede ser un refugio para criminales. Esa es probablemente la razón por la que perseguimos con tanta determinación las extradiciones. Nos han funcionado muy bien con otros países y nosotros estamos dispuestos a aceptar a estas personas y también pasarlas por el proceso judicial en los Estados Unidos, con todas sus protecciones y todas las responsabilidades que indican. La extradición es parte del asocio para el crecimiento, porque también entendemos que es un mensaje bien claro y contundente para los criminales. En algún momento mi objetivo no es meterle morbo a esta entrevista, sin embargo, el representante de la Fiscalía, si usted pudo leer ahí, al ser abordado sobre este tema, él decía, mire, nosotros creemos que esta legislación debe ser modificada para que resulte un poco más ágil. ¿Realmente son la legislación, el valladar que nosotros tenemos o en algún momento, embajadora, y no quiero lucubrar ideas, pero estamos hablando de un dirigente de las Maras que en algún momento por la tregua esta se podría solicitar que no se traslade hacia los Estados Unidos de Norteamérica?
Yo dudo y tengo la esperanza de que eso suceda. Yo estoy segura de que independientemente de la tregua, los procesos judiciales en El Salvador se siguen de acuerdo a la ley. Vamos a trabajar con el gobierno, y el fiscal ya se ha manifestado elocuentemente acerca de las extradiciones y lo bueno que la buena herramienta que puedan ser. Lo mismo ha hecho Alex Segovia dentro del gobierno, así es que vamos a seguir trabajando con el gobierno y la Corte Suprema para perseguir estas extradiciones, para ver si las logramos en un futuro cercano. Sí, se necesitaría a su criterio potencializar otro instrumento legal para hacer un poco más ágil las deportaciones, las extradiciones, o ciertamente nosotros tenemos hoy por hoy una herramienta muy eficiente. La herramienta está ahí, vamos a tener que usarla y maximizar todos los procesos que tenemos para lograr el objetivo de las extradiciones. Ok, embajadora, quiero presentarle acá precisamente en esta pantalla y a todos los amigos televidentes precisamente esta nota que está en inglés, sin embargo fundamentalmente se refiere a la alerta, al llamado que hizo el gobierno de los Estados Unidos a sus connacionales que residían en el país o aquellos que pretendían venir a nuestro país, en que se abstuvieran de venir a El Salvador. Puntualmente, ¿a qué se debió este llamado? No, la alerta de que emitió el Departamento de Estado no se dirige a abstenerse, no se dirige a prevenir ni a decirle a ningún ciudadano americano que viaje a El Salvador. Simplemente da información, la cual los ciudadanos americanos usan para decidir dónde van a viajar y cómo van a viajar, por ejemplo, qué medidas de seguridad tienen que tomar. Lo más importante, lo que yo quiero decirle a la audiencia salvadoreña, es que esta alerta de viajes no tiene nada que ver con la relación bilateral. La relación bilateral sigue fuerte, sigue profunda y sigue su curso. El alerta es solamente una alerta, una información para los ciudadanos americanos, como parte de la responsabilidad que tiene el Departamento de Estado en Washington, una responsabilidad que se toma muy en serio. ¿Es cambiante esta alerta? Es decir, en algún claro momento que podríamos... sí, constantemente se cambia. Últimamente se han nombrado más países en la alerta. Honduras es un ejemplo, vendrán otros, pero lo más importante y lo que yo quiero subrayar es que esto no afecta en absolutamente nada la relación bilateral. Esa está segura, está fuerte y está sólida. Ok, a pocos días de haber dado la alerta, embajadora, los tour operadores en nuestro país se quejaron por los pocos ingresos que habían tenido. Sin embargo, usted ya nos explicó que esta situación puede ser cambiante. Sin embargo, luego de este anuncio, lamentablemente el 19 de febrero, Michael James Brown, militar norteamericano retirado de 55 años, fue asesinado en el departamento de Sonsonate, uno de los departamentos más violentos en nuestro país. ¿Qué lectura se le da a todo esto? Bueno, este asesinato, como cualquier otro asesinato, es bien lamentable. Desde el 2010, este es el ciudadano americano número 23 que fallece a causa de violencia en El Salvador. Estamos trabajando con las autoridades para perseguir las investigaciones. Las autoridades están trabajando muy bien en esta área, están trabajando bien de cerca con la embajada y estamos satisfechos que se está haciendo todo lo que se tiene que hacer para llevar las personas que cometieron el crimen a través de los debidos procesos aquí en El Salvador. Ok, director, en temas precisamente de apoyo que está recibiendo nuestro país y en temas de seguridad, ¿cuáles son en algún momento los programas que se tienen y además del combate a la criminalidad, a la narcoactividad, que sabemos que nuestro país ciertamente se ha puesto a la disposición y existe una tecnología avanzada, un avión en el aeropuerto de El Salvador que en algún momento puede servir coadyuvantemente de una herramienta muy importante para las autoridades y poder detener la droga cuando el corredor es El Salvador?
Bueno, Sergio, nosotros en AIRE no trabajamos directamente en cosas de seguridad con la Policía Nacional y el Ejército. Okay. Nosotros somos más, o programas son en prevención, sí, de crimen. Y nosotros, bueno, tenemos bastante programas en la prevención de crimen, como expliqué aquí. Y en las escuelas, y también estamos apoyando los diferentes municipios en programas de seguridad. He visto anuncios y una propaganda muy agresiva, señor director, por parte de los Estados Unidos y otras instituciones inmiscuidas dentro de la persecución del delito para prevenir a aquellas personas con relación al tráfico ilegal de personas, la trata de personas, y que se abstengan de ir a los Estados Unidos para no ser en determinado momento herramienta de aquellas personas inescrupulosas. Que viene el tema de, obviamente, prevención. Bueno, nosotros aquí no tenemos este tipo de programas. Es evidente los Estados Unidos y algunas, bueno, por supuesto, en la prevención del crimen y la escuela. Tenemos una campaña, pero contra la delincuencia, contra el narcotraficante, contra drogas, pero nosotros aquí en programas no tenemos este tipo de programa. Ok, embajadora, este día el presidente Barack Obama, antes de ingresar a otro tema como es el asocio para el crecimiento puntualmente, pero también Fomilenio 2, hizo un anuncio donde prácticamente luego de ponerse de acuerdo con republicanos, quien hoy por hoy están buscando desde el viernes un pacto de última hora para recortar recursos. Sustancialmente estamos hablando de 85 mil millones de dólares que irían al tema de defensa. ¿Peligran los programas de ayuda por esta situación económica en nuestro país? Indudablemente, el tema del presupuesto es un tema bien complejo. Indudablemente, vamos todas las agencias del gobierno norteamericano en algún momento a sufrir algunos recortes. En el tema de defensa sufrirá recortes si no se llega a un acuerdo inmediatamente ahora para el viernes. El compromiso que tenemos en el Departamento de Estado, en USAID, es de tratar de minimizar los recortes a la ayuda extranjera, específicamente al Salvador. Vamos a luchar por mantener lo más cerca del presupuesto como estaba el año pasado. Si sufrimos algunos cambios, porque esas son las decisiones que hay que hacer, vamos a estar muy creativos en tratar de trabajar en sociedad con la empresa privada, con el gobierno, con organizaciones no gubernamentales, para ver cómo podemos cerrar estas mellas que nos puedan crear los recortes que parece que vienen. En términos económicos, la pregunta de rigor es, ¿se está aprovechando al máximo el Tratado de Libre Comercio del Salvador, Estados Unidos, por nuestros empresarios? Yo creo que se está aprovechando, pero podemos hacer más todavía, especialmente en el área de los pequeños empresarios y de los empresarios que tienen cosas que hacen, ¿no? De artesanía y ese tipo de mercado. Yo creo que ahí todavía hay trabajo que hacer. Ok, vamos a una nueva pausa comercial. Al regresar vamos a hablar de Fomilenio 2, reforma migratoria, entre otros temas. Volvemos. Muchísimas gracias. Sabíamos que iba a estar muy pendiente esta noche de nuestra entrevista 8 en punto. Director, hablemos del apoyo de pequeñas y medianas empresas que ustedes están brindando a nuestro país. Sí, como dijo el embajador, estamos trabajando con ellos en programas de AIRE, y el año pasado los microempresarios y pequeñas empresas, ellos han generado 5.5 millones de dólares en ventas, y eso para mejorar y generar más empleo. También tenemos el programa con las, bueno, competitividad de los municipios, donde estamos trabajando con 50 de ellos, y eso es para ellos están mejorando su administración, la seguridad, y también hicimos un concurso y seleccionamos 20 de municipios que ellos van a recibir dinero para seguir trabajando
en programas de, para generar empleo y también de seguridad. Esto entra en el tema, señor director, de programa de competitividad municipal. Sí, así es. Eso sí, ese es el programa. Y también, aparte de eso, es para incrementar el empleo y para tener más oportunidades. El año pasado teníamos 4,600 estudiantes y trabajadores. Y 2,600 de fueron mujeres que ahora están capacitadas para entrar también en la fuerza laboral. Wow, impresionante el trabajo que están realizando. Ciertamente, ojalá le pedimos a Dios y al presidente Barack Obama que no nos vaya a recortar todos estos programas. Hablamos de la mediana pequeña empresa. Sin embargo, embajadora, la semana pasada tuve la oportunidad de conversar con el doctor Javier Simán, quien es presidente de la ASI, y veía con mucha preocupación el tema del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Vietnam. Sí, el Trans-Pacific Partnership, sí, es un tratado que se está negociando por el gobierno de los Estados Unidos con varios países en el lejano oriente, entre ellos Vietnam. Y la preocupación es naturalmente que la mano de obra en Vietnam pues es más baja que la del Salvador y que pueda tener unos efectos adversos. Lo que yo sí puedo decir, porque no estoy envuelta en las negociaciones, lo que sí puedo decir es que hemos transmitido a las autoridades pertinentes estas preocupaciones de estos empresarios. Estamos bien al día y bien pendiente, pero lo que sí puedo decir es que los Estados Unidos va a honrar todos los deberes que tiene bajo CAFTA. Está bien consciente de que CAFTA es bien importante en la región y que tiene que haber un balance, y los negociadores están bien alertas a que tienen que estar bien balanceados y tienen que negociar esto con mucha cautela, y así lo están haciendo. Okay. Yo tengo gran confianza. Voy a exigirle al máximo por efectos del tiempo para aprovecharle a la embajadora, sí, y al señor director, por supuesto. Quiero hablar del tema Fomilenio 2. Todos los salvadoreños estamos expectantes. Fomilenio 1 fue un éxito, pero sí, hoy estamos viendo que pareciera que hay una luz al final del túnel. Uh-huh. Se hicieron un desembolso para realizar el plan de febrero, que en algún, sí, momento podría tener un estudio de factibilidad. Sí, se hizo ya un desembolso a principios de febrero de 2.94 millones de dólares. El gobierno de El Salvador sigue trabajando intensamente y muy de cerca con la Corporación del Reto del Milenio para poder llegar a una conclusión feliz de un Fomilenio 2. Naturalmente, la decisión está en manos de la Junta de Directores de la Corporación del Reto del Milenio, y eso se espera como para septiembre. Ok, hay una serie de indicadores que en algún momento El Salvador podría cumplir. Sin embargo, también sabemos que uno de los requisitos para muchísimos programas que se tienen es la ley del asocio público-privado. Pero desgraciadamente hemos sabido que al partido oficialista, el FMLN, le suena fonéticamente como privatización y no están como muy de acuerdo en este tema. Todavía sabemos que el gobierno está trabajando bien de cerca con la legislatura para aclarar todo lo que se pueda aclarar, pero el gobierno está haciendo un esfuerzo para en esa área para mejorar el clima de inversión, que es bien importante para no solamente para el Fomilenio, sino para el asocio, para el crecimiento, mejorar el clima de inversión, dar más confianza, más estabilidad a través de leyes es una parte muy importante del proceso. Ok, antes de entrar a la reforma migratoria, que sabemos que le encanta este tema y todos los salvadoreños, estamos muy, pero muy pendientes, quiero hablar con el director acerca de un tema que me llamó muchísimo la atención, y es la ayuda en términos de educación, salud y otras áreas, y especialmente la pasada depresión tropical Ida que hubo en nuestro país y la reconstrucción de todas aquellas escuelas que en algún momento fueron derrumbados por la madre naturaleza. Sí, nosotros comenzamos trabajando con el gobierno, con la secretaria técnica de la presidencia hace 2 años. Nosotros seguimos trabajando con ellos, identificando áreas donde clínicas, escuelas y puentes fueron dañados, destruidos.
hacemos reuniones con ellos, ya identificamos y estamos completados y cumpliendo dos puentes con obra pública. Estamos trabajando con MINED, ya tenemos 8 o 10 escuelas que nosotros vamos a construir, y también todavía no hemos definido los números de clínicas de salud, pero estamos hablando de 10 hasta 14. Y tenemos un equipo de USAID con ingenieros y con los expertos que están reunidos con la secretaria de la Técnica Presidencia y los ministerios cada mes. Y ahí estamos progresando y estamos, yo creo que este año que vamos a terminar todas las obras. Ok. Embajadora, nos frotamos las manos y vamos a hablar de una posible reforma migratoria. Y es que el presidente Barack Obama... Ok, yo lo sé y por eso obviamente lo vamos a abordar acá. Sabemos que los salvadoreños están muy, muy pendientes de este tema. El presidente Barack Obama nos ha llamado la atención que no solamente fue una promesa de campaña, sino que en determinado momento ha sido bien enérgico en decirle a la representación bicameral en ese país, o lo hacen ustedes o lo voy a pedir yo. Así mismo es. Yo soy fanática del presidente Obama por razones obvias. Sin embargo, su compromiso con la reforma migratoria es contundente. Ha dicho y lo ha repetido que es una prioridad para su segundo término, y ahora hay mejor clima. La participación de la comunidad hispana en las últimas elecciones fue de extrema importancia, y ya ambos partidos, tanto los demócratas como los republicanos, saben que la comunidad hispana importa, e importa muchísimo. Por eso es que esta reforma, yo estoy segura que la van a ver y va a moverse en este, yo diría que en este año. Es mucha la importancia que tiene. Venimos de administración en administración con relación al estatus de protección temporal, TPS, sí. Por sus siglas, y sabemos que en el mes de septiembre se vencería esto, como nos dijo el canciller Hugo Martínez en su visita acá en 8 en Punto. Claro. ¿Podríamos esperar para ese momento, cronológicamente hablando, una reforma migratoria? A mí me encantaría que eso sucediera, y lo que más me gustaría, pero esta soy yo personalmente, es que aquellas personas que están suscritos al TPS tuvieran una forma de llegar a la residencia permanente y eventualmente a la ciudadanía. Estos detalles están por verse, se están negociando, pero eso sería lo ideal para estos sobre 200,000 salvadoreños que están en los Estados Unidos trabajando, que pueden funcionar por el TPS. Muchos salvadoreños abrazan la posibilidad, embajadora, de esta reforma migratoria, porque históricamente desde el presidente, el expresidente Ronald Reagan, no se veía. Muchos salvadoreños van a poder optar a mejores, a más y mejores oportunidades, porque obviamente su estatus va a ser diferente y van a poder ganar mejor. Pero también van a poder hacer el llamado a los familiares para que estos vayan también a acompañarlos dentro de su comunidad de vida. La reunificación familiar es ciertamente un tema muy importante que se está bajo consideración dentro de la reforma migratoria, y hace sentido. Llora ante los ojos de Dios que familias tengan que estar divididas por décadas por estatus migratorio. Y yo espero que este tipo de concepto y este tipo de idea se esboce positivamente dentro de la reforma. La última reforma migratoria fue en 1986. Desde entonces ha habido tanto sufrimiento entre algunas de esas familias que han tenido que esperar tanto tiempo para poder reunificarse y sencillamente hacer lo que pueden hacer en Estados Unidos, ser ciudadanos productivos, que puedan trabajar, que tengan trabajo bueno y que tengan la seguridad de que no tengan que estar pendientes de que los pueden deportar en X número de días. Ahora, los controles migratorios ciertamente se van a reforzar. Estoy segura que eso es parte de la negociación que va a tener que suceder para poder llegar a acuerdos.
una novedad que se viene en nuestro país, que solamente hace falta el financiamiento, es el voto en el exterior. ¿De qué manera va a coayuvar la embajada o el gobierno de los Estados Unidos para que connacionales que viven en aquel país del norte puedan emitir el sufragio? Bueno, esa parte del voto de los salvadoreños para las elecciones en El Salvador es un asunto interno, sí, del Salvador, en el cual los Estados Unidos no interfiere. Pero yo sí sé, por experiencia propia, le puedo decir que esas comunidades en Washington, donde yo vivía antes de venir aquí, en Virginia, están bien pendientes de todo lo que pasa aquí en El Salvador, y están muy activos, están pendientes porque tienen familiares acá y porque en realidad les importa. Ahora imagínese lo que usted me dice con el presidente Barack Obama, si han sido la comunidad hispana tan determinante, como lo van a hacer en nuestro país en las próximas elecciones de 2014. Vamos a una nueva pausa comercial. Al regresar, Participación Ciudadana, todas las preguntas que usted esta noche le quiere hacer a nuestros invitados, por supuesto, al regresar, volvemos.